Cuando vimos ese video hace unos días atrás, el principio que tratamos de explicar fue el principio de la proximidad. Es importante que tú y yo permanezcamos encendidos y nuestra proximidad a alguien que está apagado en el cualquier sentido de la palabra es la que da la posibilidad de que esa persona algún día pueda también volver a encenderse. Te explicaba que uno de los problemas de las relaciones humanas que se transfiere también a nuestra relación con Dios es cuando tratamos de razonar nuestras relaciones. Cuando yo trato de razonar a la otra persona, entonces dejo de amar a la otra persona y mi razonamiento me separa de los demás. Cuando yo comienzo a pensar por qué hace esto, por qué piensa así, por qué me hace aquello, por qué hace lo otro, por qué piensa de esta manera, cada vez más que voy pensando de esa forma, tratando de razonar eh, el pensamiento de los demás que están a mi alrededor. Lo que hace es que me aleja, me aleja, me aleja, me aleja, me aleja. Eso lo transferimos también a Dios. La gente trata de razonar a Dios. La gente trata de entender a Dios. Y aunque podemos estudiar a Dios, podemos avanzar en nuestro conocimiento de Dios, nunca nuestro conocimiento de Dios tiene que sobrepasar a nuestro amor por Dios. La persona que trata de razonar a Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no hace aquello? ¿Porque si oro eh, no me pasa aquello? ¿Porque hay porque hay gente que se muere de hambre? ¿Por qué razón aquello, lo otro? La persona que logra que piensa así no permanece cercano a Dios. Creo que uno de los retos más grandes que tiene la Iglesia en estos tiempos, eh, por causa de esta experiencia racional y de inteligencia, es que vamos a tener que dar explicaciones, no tan solo que satisfagan la mente de muchas personas sino que también no los alejes de la experiencia potencial de una relación que le renueve con Dios. Se dice que en una ocasión en una iglesia un, un pastor estaba hablando de la providencia, la soberanía de Dios, y este hombre estaba predicando acerca de que Dios todo lo sabe, de que Dios todo lo conoce, y el pastor hace una declaración como que si yo levanto este dedo meñique antes de que lo levante, ya Dios lo conoce, ya Dios lo sabe. Y a lo último eh, dio una oportunidad para que hicieran preguntas y respuestas. Eh, había muchos jóvenes en ese lugar y de repente un jovencito se levanta de 13 años y le pregunta y le dice pastor en realidad si yo voy a levantar este dedo meñique ahora ya Dios lo sabe ya ya Dios sabe que yo lo voy a levantar y la respuesta bueno pues ya era clara porque ya lo había dicho y le dice el pastor sí eh, si ya tú lo vas a levantar ahora Dios sabe que lo vas a levantar entonces este joven le dice o sea que Dios sabe todos los niños que se están muriendo de hambre en África Dios conoce todo eso, Dios conoce, Dios sabe todos los que se van a morir hoy. Entonces ya se queda bloqueada la pregunta. ¿Qué, qué le digo? Y basado en, la, en lo que ya he dicho, pues la respuesta es que: Sí, sí, Dios lo sabe. Entonces no se contestó más nada, se dejó ahí. Ese niño se llamó, o se llama Bill Gates. Ese niño salió de ahí, nunca más regresó a la iglesia. Desde ahí, mucha gente lo puede criticar y hoy hay 500 teorías de conspiración. Puede ser que alguna sea real o sea mentira, yo no sé. No estoy aquí para juzgar su, su moralidad o si es parte de esa teoría de conspiración o no. Pero desde esa historia, yo conozco que hay un joven de 13 años que tenía una pasión por ayudar a la gente necesitada. Y si usted no sabe, Gates gastó millones de dólares tratando de construir un inodoro que no usara agua. Porque el problema más grande en India por el cual la gente se muere es por las aguas sucias y negras que hay. Así que gastó billones de dólares, millones de dólares, buscó los contribuyentes más grandes para tratar de crear un inodoro sin agua, para tratar de resolver ese problema. Y a través de los tiempos ha tratado de solucionar ese problema. Y yo no sé si él tiene una relación con Dios o hoy, yo no puedo juzgar porque no conocemos su vida, pero me deja saber que aquel pastor no le dio una respuesta. Inteligente que satisfaciera, satisfaciera dos cosas: un razonamiento lógico y que no lo alejara de una experiencia, de una relación con Dios. Ese es un gran reto que tenemos los pastores en este tiempo y cada uno de nosotros que estamos aquí, porque lamentablemente a veces nuestra experiencia eventualmente la comenzamos a racionalizar y sin darnos cuenta nos volvemos igual que religiosos de aquellos que nosotros decimos que son religiosos y que separan a la gente de Dios. Así que tú y yo tenemos que llegar a ese punto donde podamos sobrepasar eso para que sea nuestra experiencia con Dios la que nos mantenga cerca. Te muestro este video que, te, que creo que nos puede ayudar a entender también esto. Esto me lo pasó Dani López, un miembro aquí de la iglesia, que me pareció muy interesante también para mostrarte lo que quiero enseñarte en unos momentos. Se lo puedes mostrar. Si sí, mira el título del video se llama La obra maestra de los fósforos danzarines. Parece una pareja danzando en ese momento personal, íntimo, podemos decir, y cómo la llama y el fuego de uno es lo que provoca que el otro continúe en el movimiento. Es el poder de la proximidad, es el poder de nosotros saber que no tan solo vamos a permanecer unidos, sino que la unión de nosotros conectada con ese fuego. Con esa pasión es la que hará que nuestra vida haya movimiento. Nos pasa en nuestra relación con Dios. Yo quiero decirte en el día de hoy que a pesar de las situaciones, dificultades que tú puedas vivir, tú debes vivir una vida danzando con Dios, conectado con Dios, elevándote a una nueva dimensión en tu vida, que a pesar de todas las circunstancias y situaciones que estés viviendo, y aunque tu fuego aparentemente se está apagando, tu proximidad a la llama del poder del Espíritu Santo es la que debe siempre elevarte a una nueva dimensión, compenetrarte y unirte a Él de manera tal que tengas esa experiencia de vida. No no porque la vida esté en ti, sino porque la vida está conectada en ti a través de Él o con Él. Ahí es donde tú y yo tenemos que llegar en el día de hoy. Esa conexión divina. Lamentablemente, sin darnos cuenta, comenzamos con una experiencia con Dios y lo transferimos o tratamos de transferirlo a nuestro razonamiento. Cuando nosotros comenzamos esta serie, vimos estos versos y quiero que los analicemos por un momento en el día de hoy. Libro de Lucas, capítulo 4, fue el inicio de estos pensamientos de enciende cuando hablamos del avivamiento personal. Y en el verso 23 en particular, dice así: Él les dijo, Sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que, han hecho, que, que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto, digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Zaretta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Namán el Sirio. Al oír estas cosas. Todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Poderosa la escritura y comienza el Señor a predicar en el libro de Lucas capítulo 4, luego de ser bautizado, vencer al enemigo en el desierto y sale y predica estas palabras y lee el libro del profeta Isaías. Y declara el Espíritu de Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para predicarle buenas nuevas a los pobres. Comienza a hablar de cuál es su misión, cierra el libro, continúa hablando y se queda todo el mundo perplejo. Y ahora le dice: Te voy a decir una cosa. Sé lo que me van a decir. Que haga lo mismo que ha ocurrido en otro lugar. Que haga los mismos milagros que he hecho en otro sitio. Que me cure a mí mismo. Que haga todas estas cosas. Y quiero aclararles. Y comienza a utilizar los ejemplos de profeta Elías y Eliseo. Y comienza a decirle, ¿sabes qué? En Jerusalén había muchos leprosos, pero ninguno de ellos fue limpiado. Uno de Siria recibió el milagro. En Zarepta había muchas viudas. Lo que se supone que le correspondiera a ellas fue enviado a una mujer que ustedes piensan que no es digna de recibir ese milagro. El Señor Jesús está explicando el plan de redención para los gentiles. Está explicando lo que es el poder de la gracia de Dios. Cómo hay gente que lamentablemente crea un grupo exclusivo de personas para los cuales ellos piensan que son los que deben ocurrir ciertos milagros y ciertas cosas. Y el Señor les dice, ¿sabes qué? Yo voy a llegar a los lugares donde ustedes jamás pensaron que yo iba a llegar. Yo voy a llegar a las ciudades donde ustedes jamás pensaron que iba a llegar. Es bien interesante esa palabra porque para nosotros parece fácil entender lo que el Señor está diciendo, pero póngase a pensar lo que está ocurriendo en este lugar y lo que les molestó a ellos. Imagínate que yo te diga que la comida que se supone que está asignada para ti se la demos a un inmigrante ilegal. ¿Estaré tú dispuesto a hacer eso? Quizás hoy en nuestra mente como cristianos diríamos que sí, pero seamos honestos, en nuestra naturaleza humana cuántas veces peleamos porque se nos dé a nosotros lo que se supone que nos corresponde y pensamos que se lo dan a otros que no les corresponde. Esa es la batalla que el Señor está hablando, le está diciendo, ustedes piensan que esto es para ustedes, pero esta escritura se ha cumplido y va a ir más allá de ustedes va a ir más allá de las reglas que ustedes tienen y va a llegar a personas que ustedes piensan que no deben llegar. Yo no sé cuántos hoy le pueden dar gracias a Dios que el Evangelio y la gracia de Dios llegó a nuestras vidas, porque si hubiera sido por la tradición, no estaríamos nosotros aquí en el día de hoy. Llegó a ti, llegó a mi vida, pero aún más, el mensaje para mí todavía es más amplio, porque no tan solo le muestra que... La gracia y la misericordia se extendería más allá de la nación de Israel, sino que se extendería tanto a pobres como a ricos. Tanto a pobres como a ricos. Una de las batallas más grandes que hay en la iglesia en el día de hoy es para quién es la iglesia. Y a veces no nos damos cuenta porque nuestra batalla mental a veces nosotros mismos nos hace pensar en que la iglesia es para uno y no para otros. Y muchas veces lo dividimos única y exclusivamente por el estatus económico. Se nos hace complicado pensar que tanto el pobre necesita de Dios como también el rico. Se celebra quizás en los medios de comunicación y se celebra allá afuera, bajo las redes sociales, cualquier cosa que una iglesia hace por un pobre. Si damos un plato de comida, se publica y la gente, la iglesia está haciendo el trabajo. Y no hay nada malo con eso porque tenemos que ayudar al necesitado. Debemos servir a todo el mundo. Pero, ¿y qué del rico que tiene lepra y su dinero no le puede dar lo que Dios solo le puede dar? ¿Por qué no podemos tener misericordia de aquel rico que tiene riqueza y que tiene vestimentas finas y lindas y sale a la calle y sale afuera a trabajar y tiene autoridad, pero todos los días va a su casa a llorar? Todos los días va a su casa lamentándose porque no puede compartir con nadie los secretos más profundos que hay en su interior. Y cómo se va muriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y déjame decirte que quizás tú no eres tan rico como Namán, pero la mayoría de los que estamos aquí no estamos como la viuda, pero sí como Namán. La mayoría de los que estamos aquí hoy realmente no necesitamos un milagro de que la harina... Y el aceite no escasee. Quizás hoy tú estás pidiendo a Dios un milagro económico y no hay nada malo con eso. Se lo tienes que pedir y se lo puedes pedir. Porque esas es de las cosas importantes que yo quiero que también tú entiendas. Dios es el Dios que hace que la harina se multiplique, que el aceite se multiplique, pero también el Dios que sana las interioridades de aquellos que están en sus casas llorando, tristes, preocupados, porque tienen todo por fuera, pero por dentro se mueren. La gente piensa de forma errónea porque piensa con su propia maldad. Piensa con su propia maldad. Porque la gente que piensa así sabe lo que están pensando. Que ellos quisieran tener acceso a alguien que tenga dinero para ellos pedirle. Y hay gente aquí, en esta misma iglesia, que son como Jesse. Que yo les he dado la oportunidad de atender a los Namán. Y por estar pidiéndole dinero y cogiéndole el dinero a los Namán, se han vuelto leprosos. Y si usted hoy es rico en esta iglesia, si su pastor no le está mendigando nada, ¿por qué usted cede a la culpabilidad que cualquiera otro le pone allá afuera? ver este video y otros dentro de nuestro canal de youtube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido